Hola amigos de Acuario TV, nos encontramos en Iquique, primera región de Chile, más exactamente en la playa Cavancha. Y nos encontramos en un recinto que se llama Aventura del Amazonas, un lugar público a donde pueden entrar sin costo alguno, así que los invitamos a ver todas las especies que pueden encontrar en este lugar. ¡Que lo disfruten! Nos encontramos con nuestro amigo encargado de Aventuras Amazonas, así que les vamos a preguntar qué especie tenemos aquí que podemos encontrar. Bueno, las especies que tenemos acá al principio en la entrada, ya tenemos los peces japoneses carpa koi, los yacarés overos de hocico ancho y las tortugas de orejas rojas. Bueno, y les contamos a nuestro amigo que hoy, y por su buena voluntad, vamos a entrar a liberar a las tortugas porque las limpiaron, me acaban de contar. Que se limpien. Así que es lo primero que vamos a ver y después vamos a seguir recorriéndolo junto a nuestro amigo quien es el encargado del lugar y gracias a la Municipalidad de Iquique. Acompáñennos. Bueno, ya estamos amigos adentro en el sector de las tortugas y Cristian nos va a contar sobre la tortuga orejas rojas. Cuéntanos Cristian, ¿qué tortuga vemos aquí? Esta es la original tortuga de orejas rojas que es del Ecuador. Del Ecuador viene. Claro, de la selva, la pueden encontrar en el trópico, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia también. Cuéntanos, ¿esta tortuga de qué se alimenta aquí? Nosotros les damos pellets. ¿Pellets de tortuga? Pellets, ¿no? Y cuéntanos, inicialmente cuando esto se formó, ¿cuántas tortugas había? Unas 25, claro. Pero ahora podemos ver que hay más tortugas. Hay unas 40 y algo. Y cuéntanos qué es lo que ocurrió, supimos que hubo gente que vino y liberó tortugas, ¿o no? Sí, hay gente que viene a donar tortugas por lo mismo, porque es mucha dedicación. Hay gente que vive en departamentos, condominios y tienen el acuario muy chico. Y lo otro que es dedicación. Si uno se deja estar, la tortuga por lo sí se muere. Ya, y contémosle a la gente por qué están aquí y por qué vemos que aquí hay 5 tortugas y vamos a ver más allá. Ya, este recinto se hizo supuestamente para que la gente no esté hablando que están hacinadas. Ya. Porque nosotros las guardamos en un tiesto, entonces día y noche se están sacando, se están cambiando también por la caparazón que se les quema con el sol. Ya. Entonces hay algunas que están en tratamiento y otras que se dejan acá. Ya, o sea, para que nuestros amigos sepan, todas las noches las tortuguitas se guardan. Se guardan. Y después en el día se vuelven a sacar. Claro. Más por precaución y el invierno por el frío, de la brisa marina. Y por precaución que se las pueden robar. Sigamos viendo las tortugas y de ahí los vamos a ver cómo salen las otras tortugas en su despertar. Bueno amigos, ahora vamos con Cristian a sacar las tortuguitas de la caja. Que durmieron toda la noche y ahora despertaron en la mañana y las vamos a dejar aquí todo el día para que recorran.
Bueno amigos, nos encontramos ahora con los yacarés y con nuestro amigo Cristian, que nos va a contar qué tipo de yacarés y de dónde vienen estos ejemplares que vemos acá detrás de nosotros. Estos animales que se ven acá detrás de nosotros son los yacarés overos de hocico ancho. Estos vienen de Brasil. También se encuentran en la selva del Amazonas, obvio, en la selva de Bolivia, y se alimentan de carne y pollo. Acá hay 8, está la pareja, 4 machos, 4 hembras, que son los que los quedan en su cuerpo. Y cuéntanos que aquí se aparean y ponen huevos, y es lo que tú nos contabas. Claro, aquí hacen la fertilización normal, la cruza, pero hacen los nidos, pero las condiciones del clima no son las adecuadas para que salgan las crías. Ponen los huevos, anidan, pero no salen crías. Los machos son los más grandes, las hembras las más chicas. Siempre la gente piensa que los más chiquititos son las crías. ¿Y esta pequeña que nos vino a saludar aquí? Ella es una señorita. No quiere ser nada, parece. Ella es una hembra. Claro, hembra, hay un macho con los tres hembras. En este tiempo siempre se van a ver los machos ya con el hocico más roto, con las patas, con llagas, con lo mismo, producto del apareamiento. O sea, si, para explicarle a nuestro amigo, si vemos que de repente tienen una patita rota, no es que estén dañados. Ni que se estén comiendo porque la gente habla. Dicen que están comiendo que tienen hambre. No, esto es normal. En la selva, obvio que allá ganan más fuerte, la ley es más fuerte. Acá no, nosotros tenemos que separarlo porque es un show muy feo para los niños. Claro. ¿Me entiendes? No sé, pero la gente no entiende. Y eso es cuando vienen y vienen a hacer daño, igual que con los peces y los peces. Y cuéntanos, ¿esto hasta, este es el tamaño adulto o pueden crecer más? No, hasta 2 metros y medio. ¿Hasta 2 metros y medio? ¿Y cuánto llegan a pesar? Mira, hace como 3 años empezamos a sacarle exámenes a ellos de sangre y todo, y había uno que estaba pesando como 102 kilos. En ese tiempo, como 3 años atrás. Un macho. La hembra deben estar como en los 80. 75, 80, no. Bueno amigos, los dejamos entonces con los yacaré overos y nos vamos a ver a los peces que nuestro amigo Cristian nos va a mostrar. Bueno, y ahora nos encontramos una vez más aquí en el sector de Cabancha, en Aventuras Amazonas, con nuestro amigo Cristian, quien nos va a contar qué especies podemos encontrar aquí en el sector de los peces. Nos va a contar la historia que tienen estos koi, porque estos son nuevos. Así que cuéntanos, Cristian. Ya, les cuento. Estos peces koi son los japoneses que hay acá en el estanque. También hay carasio y hay guppy. La historia es que los peces anteriores a estos los mataron, echaron petróleo. Echaron 30 litros de petróleo y mataron unas 300 más o menos peces en ese tiempo. Y esto se iba a cerrar. Y el casino así que optó por donar peces nuevas para que no lo cerraran. Así que compraron aquí 100 crías de petróleo. O sea, hay que darle un agradecimiento al casino, que financió la... Claro, por lo mismo, para que la gente la siguiera disfrutando de esto, pero significa disfrutar, no venir a hacer daño. Sí. Y eso es lo que más quieren hacer la gente de acá mismo. Y cuéntanos, inicialmente, ¿cuántos koi se ingresaron aquí? 100. 100. 100. ¿Y ahora cuántos podemos ver más o menos? De los 100 hay unos 150. Unos 150. 50, 170. Cristian, cuéntanos, aparte de los koi, ¿podemos encontrar guppies? Sí, hay guppies que esos fueron lanzados por gente. O sea, fueron introducidos por agente externo. Por gente externa. Y hay uno que otro que de repente lo va a ver, hay unos raros que yo no los había visto, no estaban acá. Bueno, yo que sé un poco, te cuento que también hay, aparte de guppies, podemos encontrar, hay espadas y hay platis también. Claro. Y la vegetación que ellos ven acá, porque la gente va a decir, bueno, a ver qué tan natural es y qué sé yo. La vegetación es natural, todo lo que vemos aquí, toda la ambientación es natural, y todo. Claro, acá tenemos, lo único que nos queda son los juncos egipcios. Teníamos flor de loto, pero los peces se lo comieron. Los peces se comieron las flores de loto, así que nos quedan. Así que acá tenemos de todo. Esto es natural, se alimentan de la microalga, de la feca que tienen ellos posada en el suelo, de los caracoles nocturnos que salen del volcán, y una que otra cosa bastante. Y cuéntanos, ¿los peces los alimentas tú?
Sí. Y son alimentados con pellets, para que la gente no diga con que lo alimentan con pan, ni con comida gato. Claro, ni con saliva, ni con cerveza. Yeah. Con pellets. No hojuelas. Antes les dábamos hojuelas, pero ensuciaba mucho los tanques. Así que ahora es pellets. Bueno, con nuestro amigo Cristian, entonces, ahora vamos a alimentar a los peces. Así que lo invitamos a ver el espectáculo. Quien es el encargado y muy amablemente nos recibió, nos mostró todas las especies que podemos encontrar. Y cuéntanos, ¿esto está abierto cuándo? Todos los días. ¿Todos los días del año? Todos los días del año, no hay horario, gratis. ¿Es gratis para todos los niños? Claro, claro. Así que los dejamos invitados a todos para que vengan y nos vemos en otro viaje de Acuario TV.